Con unos líos ahorita con este tema de facturación electrónica, me están matando. Ya es que el 1 de diciembre salen con ese nuevo sistema y tengo un mil y un tema que resolver por ahí con las empresas, así que estamos fregados. Ya, a ver, veamos entonces el tema de las fechas y luego vemos un poquito de lo que tenemos que ir avanzando. Entonces, no se olviden, el viernes, anótense, el viernes pasado mañana presentamos la segunda etapa, la tercera etapa va a estar para el miércoles, la próxima semana, digamos, ¿no? Y con eso terminamos en términos de modelo. Lo que tocaría sería la cuarta etapa. La cuarta etapa ya es la implementación de Data Warehouse, pero ahí tiene que hacerse dos implementaciones, ¿no? Una que es el Data Warehouse para generar los cubos, y otro que es el Integration Service, que es para preparar los datos para el análisis, porque a veces directamente no se los trabaja, digamos, ¿no? Sino se los procesa previamente para poderlos tener en mejores condiciones antes de poderlo mostrar, ¿no? ¿Ya? Entonces ahorita vamos a hablar precisamente de eso, para que entiendan cuál es el propósito, y por supuesto luego les voy a pasar un poco de documentación ahí para que puedan ir revisando ese tema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Señores. Bueno, mi grupo quería mostrarle lo que hicimos en la segunda fase. Ya, perfecto. Ahorita termino de explicarle un poquito esto y nos muestran. ¿Quiénes más aparte de ellos quieren mostrar para que ya los vaya anotando? Aldín, uno. ¿Quién más? Ingeniero, nuestro grupo igual quisiera mostrar la segunda etapa. Ya, Alejandro de segundo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie? Ya hay alguien ahí conectado sin nombre. Póngale nombre o lo voy a sacar. No sé quién será, pero hay alguien conectado ahí que no aparece nombre. Hay otro que está apareciendo también ahí como Carlos, igual. Ponga bien su nombre o lo voy a sacar, Ricardo. Entonces, Carlos, Ricardo y el anónimo, de una vez cambien o los voy a sacar. Ahí por si acaso, donde en Zoom hay una opción donde está su nombre, precisamente ahí dice más, hay una opción René o renombrar, digamos, pueden poner el nombre que les dé la gana, pero ponerlo bien. ¿Estamos? Bien, antes de ver lo de su compañero en la segunda etapa, entonces vamos a hablar cómo funciona esto. De la cuarta etapa nos vamos a ir adelantando un poco, porque antes que toque eso, quiero que vayan haciendo algo ahí para que la próxima semana les voy a dar ese trabajo, pero ahorita para que entiendan. En la implementación hay dos maneras de hacerlo. Yo puedo agarrar la base de datos relacional, digamos, que tiene que ver con los esquemas también de Killman y Aimon. Entonces yo puedo agarrar, tengo aquí la base de datos relacional de origen y directamente a partir de aquí, de esta base de datos, lo tomo como origen de datos esto y genero mi base de datos multidimensional y ahí genero mi cubo y hago el análisis, ¿no? Pero hay otra posibilidad que es, bueno, aquí está mi base de datos relacionales, lo que hago es primero creo un área intermedia, una base de datos también relacional, pero ya no con todo lo que, no me traigo todo, aquí es como que lo tengo todo, en cambio aquí digo, no, primero lo voy a, todo esto de estas bases de datos, que a veces son varias o una, lo voy a llevar a una, lo voy a concentrar en una base de datos relacional, un área intermedia, digamos, todos los datos, los que voy a utilizar para análisis, y de aquí ya recién los voy a procesar a mi base de datos multidimensional, digamos, ¿no? Y voy a hacer el análisis de información. ¿Se entiende la idea?
O sea que señores, tendríamos que hacer una nueva base de datos a partir de la que tenemos. Sí, es como que, mira, de esto que tengo, pero no me quiero llevar todo esto, porque me va, este es un montón y información inútil que no esté. Es como que primero la filtro, la preparo, la transformo y me llevo solamente lo que necesito, lo que voy a necesitar. Ahora, esto tiene dos sentidos, estas cosas. A ver, tiene dos sentidos. El problema es que esto, cuando yo me llevo de aquí a la multidimensional, coge un proceso, no sé si vieron, coge un proceso que saca y lo carga. Pero esto, apenas meten un nuevo registro aquí en la relacional, esto ya está desactualizada, la multidimensional ya está actualizada. Entonces, yo ahorita lo cogí el proceso y mañana, como ya se metieron un montón de transacciones nuevas, ya este no las tiene. Entonces, ¿qué se hace normalmente? Aquí lo que se corre es una especie de job, se llama una tarea, que todos los días a cierta hora viene, lo vuelve a procesar, ¿no? Ah, para que se actualice. Como esto es para análisis, no es transaccional, no interesa que esté con la última venta, porque si yo tengo un cuadro para ver cómo fueron mis ventas este mes, la última venta que se hizo, lo que se hizo ese hoy día no va a afectar en general a las tendencias, a lo que va a mostrar los cuadros, digamos, ¿no? Y por lo tanto yo puedo agarrar y lo que se hace normalmente es a cierta hora, digamos, cargar y ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa cuando se lo hace directamente sobre esta? Cuando yo hago, como estos procesos son pesados, normalmente esto aquí lo lentea, se vuelve lento, o tengo que esperar, si alguien está intentando hacer algo mientras yo estoy haciendo esto acá, comienza a sentirse lento. Entonces normalmente, aparte de que yo lo concentro a qué bonito para el análisis, otro beneficio de hacer eso es que, como esta es otra base de datos, aquí pueden seguir metiendo datos, y por supuesto no deteriora la performance el que yo esté haciendo cosas aquí de análisis, porque como lo estoy haciendo sobre otra base de datos en realidad, no afecta a la base de datos transaccional donde está mi sistema. En cambio, cuando lo hago directamente, puedo estar afectando la performance de mi sistema. A ver, le comento cosas que pasan, digamos, de pronto aquí se vuelve lento, ¿por qué? Porque el jefe está sacando el reporte, digamos, ¿no? Pues se le ocurrió sacar a las 10 de la mañana y lo lenteó porque lo estoy trabajando. Entonces, cuando lo hacen de esta manera, no le afecta, porque aquí está tranquilo, porque es sobre él. Y esto ya se carga igual, bajo un job, lo mismo que acá, cada cierto tiempo se lo va cargando acá y consolidando. Y el análisis se hace, entonces aquí puedo trabajar tranquilo, porque no sé que estoy afectando la performance de mi sistema. No sé si se entiende la idea. Señores. Sí, se entiende. Ya, entonces, este proceso de hacer esto, esto es lo que se llama ETL. Entonces, cuando yo lo hago directamente, ¿se acuerdan lo que hice el día lunes? Le mostré. Ahí no hice extracción, transformación y carga. Directamente me fui acá. ¿Se entiende o no? Hice como que carga nomás. ¿Se comprende o no? Entonces, supongo que la nueva base va a tener una estructura como de estrella o de copo de nieve, ¿no? Claro, es más sencilla ya la estructura aquí es mucho más sencilla. Puede ser tipo estrella, hay una tabla y directamente las otras, estas ya vienen aplanadas, luego les explico qué significa. Entonces hay una estructura mucho más sencilla que la original, donde ya los datos están más compuestos, donde ya están solamente lo que me interesa, ya no está toda la basura que no me sirve, digamos, ¿no? Entonces hay que generar una nueva estructura que obvio se ajuste a la idea, que como tú dices, puede ser, ya se ve como un esquema estrella o como un esquema de copo de nieve, pero ya con todo lo que está aquí es exactamente lo que voy a necesitar, ya no hay ninguna basura como acá. Si quieren, acá, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando sobre esta, estaba utilizando 5 tablas, pero al final tengo 20 y 15 no me sirven para nada, pero bueno, igual las tengo ahí, digamos, ¿no? Aunque no me sirvan para nada. Y de esas 20 columnas que tiene la tabla, solo ocupo 2, pero igual las tengo que cargar todas porque al final, lo estoy haciendo directamente. En cambio aquí, si de estos necesito solo 2 columnas y las demás no me sirven, entonces aquí solamente están cargados ya esas 2 columnas y ya solo hay las 5 tablas que necesito y ya no las 20 tablas. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Ya, entonces,
Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, el día lunes le voy a mostrar un poco, le voy a explicar de qué se trata este tema. Le voy a pasar, por si acaso, también, voy a subir hoy día al Classroom unos videos de YouTube, digamos, de cómo se hace este proceso de ETL con la herramienta de Microsoft. Como nosotros estamos utilizando SQL Server, digamos, ¿no? Entonces vamos a utilizar el Analysis Service para hacer mis cubos, digamos, ¿no? Y para hacer el ETL vamos a utilizar Integration Service, que ya le había dicho que se lo instalen como parte del producto, el Integration Service. Entonces les voy a subir unos videos, o también ustedes pueden buscar en internet cómo trabajar unos ejemplos o tutoriales de Integration Service. ¿Se entiende? De cualquier manera, yo tengo por ahí unos bonitos que son bien claros, bien simples, que se entienden muy bien, digamos, ¿no? Que son ejemplos clásicos de Integration Service. Los voy a subir ahí, digamos, ¿no? A los enlaces, por supuesto, digamos, de los videos, de los documentos, al Classroom, para que vayan mirándolo, los videos, vayan a darse cuenta y entiendan un poquito mejor. De cualquier manera, vamos a hablar un poco más en detalle de este tema la próxima semana. ¿Nos entendemos? Entonces vamos a hacer, ¿por qué? Porque ya se nos acerca la cuarta etapa de la que ya es la implementación. Y para hacer la implementación del Data Warehouse tengo que hacer dos proyectos. Voy a hacer uno de Integration Service, que es la parte inicial, y otro que es de Analysis Service, que es la parte final. ¿Nos entendemos? Señores. Ok. Ya, entonces estén atentos a eso. A ver, ya ahora sí, habían dos grupos que querían mostrarme. Comencemos. Un ratito, mi internet está mal. Ya, abríngale, comparto. Deme un segundo. A ver. Share my screen. ¿Eso y su proceso? Bien. Como esto. Ahora. Ya, a ver. Estoy viendo un dibujo. No sé si lo que quieres mostrarme es el dibujo o qué. Hola. Estoy viendo un dibujo, te digo. No sé si lo que quieres mostrarme es ese dibujo o qué. Internet anda mal. Ah, ¿está lento? ¿Tu compañero o alguien de tu grupo no es? Franz. O mientras resuelven un ratito, los otros, había en otro grupo que quería mostrar. El documento, ¿querés que lo muestre, no? ¿O Carlos? A ver. Se lo muestro. Hola, por favor, mostralo, viejo, mira, está mal. ¿Quién más? Se supone que aquí tenemos la reserva, está midiendo, no sé, te moviste, ¿ya? Entonces, las medidas son cantidad de reservas, digamos, ¿no? Porcentaje. Es el porcentaje de, a ver, anulación no. Lo que pasa es que aquí tendrías que ver otra unidad. A ver, tendrías que verlo por este. La reserva tendría que tener un estado. Bueno, en la base de datos ahorita no tiene el estado, ¿no? ¿Cómo sabes si la reserva ha sido anulada o no? ¿De dónde está sacando eso de anulación? A ver, primero. Sale de... Hay una tabla override, creo. Hay una tabla override. Ya. Ya, pero, a ver. Ahí ya, en el caso este, si quieres hay dos cosas. Tendrías que hacer unir esas dos tablas, hacer un join entre esas dos, digamos, ¿no? Para sacar todas las reservas. Ahora, lo que quieres son todas las reservas o las reservas anuladas. La tabla override tiene si no me equivoco, tiene la foreign key de reservation. O sea que el porcentaje de anulación de reservas
Yo pensé la opción. Ya, por eso, de... por eso, el asunto es lo que quieres analizar, ¿son todas las reservas o solo las reservas anuladas? Es dos cosas. O quieres todas o quieres solo las reservas anuladas, es la pregunta. Si quieres todas, entonces sería el porcentaje de reservas nada más. Y aquí habría una dimensión más que sería, ¿me entiendes? ¿Eh? Tendrías que sacar, digamos, acá, por ejemplo, no sé, reservas, y por el estado de las reservas, vamos a ver ahorita que no hay, pero podríamos calcularlo, tenerlo ese, y decir, bueno, aquí es el porcentaje de canceladas y no canceladas, ¿me entiendes? Porque sigue siendo el porcentaje, solo es una dimensión, ah, las quiero ver por estado, ah, entonces te va a salir 60% confirmada y 40% anulada, pero sigue siendo el porcentaje este, pero si lo que quieres es analizar solo las anuladas, digamos, entonces ya tendrías que decir reservas canceladas, tu hecho sobre reservas canceladas, y obvio, ya esas tendrías que asociarlo, tendrías que, para tu tabla de hecho, tu hecho ya sería la unión entre reservas y override, creas una, como una vista, una tabla a partir de ahí, y ya las unes, y entonces ya podrías tener ahí en la unión de esas, las que fueron anuladas, digamos, ¿no? Porque obvio, es como que sacara todas las anuladas. Si quiero sacarlas todas, entonces aquí solo sería el porcentaje y aquí una dimensión sería por su estado, el estado de las reservas. ¿Se entiende la idea o no? ¿Se dejaste compartir? Sí, sí, se cortó. Ya. Ok, es que no tiene ese atributo de estado, pero bueno. Por eso, lo que pasa es que hay que construirlo, son las cosas que se hacen en ETL. Ah, no lo tengo como lo necesito, pero ahora veo cómo lo hago para que lo tenga como lo necesite. Ese es el tema. ¿Me entiendes? No siempre en la base de datos están los datos como lo necesito. Entonces, a veces lo que tengo que hacer es construirme algo de manera que esté como lo necesito. Por ejemplo, este sería un caso en el cual en la base de datos está la información, pero no como la necesito. Así que tengo que construirla de manera que la necesite. Entonces, en el esquema conceptual dices tú el porcentaje, y lo quiero ver por el estado de las reservas, por reserva, ¿no es? Y luego cuando me muestras en la relación, me dices, mira, esto, el estado de donde voy a sacar, tienes que encerrar ya no la tabla reserva, sino encerrar la tabla override y reserva. Me dices, de aquí, de estos dos, la voy a sacar. ¿Se comprende o no? Ok, está bien. Sí. ¿Sí? Porque obvio, no está, pero se lo puede calcular, ese es el tema. Entonces, a veces en la base de datos no está como lo necesito, pero es posible tener, ¿no? Creaslo como lo necesito. Y ahí es donde van a encontrarle el gusto al tema del ETL, ¿no? De extracción, transformación y carga. Lo preparo, porque como está no me sirve, necesito transformarlo para que me sirva como lo necesito, para poder hacer el análisis, ¿no? Ingeniero, entonces, ¿y ustedes crear, por crear a qué se refiere? ¿A manipular la base de datos origen? Claro, porque en realidad ya no voy a estar conectado a la base de datos origen, voy a crear otra tabla que contenga ya la información esa. Ya. ¿Entiendo o no? Ok. Entonces, fíjate, es fácil, digamos, ahorita se lo voy a mostrar, no quiero perder tanto tiempo, pero se lo vamos a aprovechar ahorita para ver. No sé si tienes ahí a la mano este SQL Server. Sí, sí. ¿Sabes? En el libro sería hacer una view, una tabla view. Sí, una view, pero en la vida real, como no es funcional una vista, digamos, ¿no? Lo que voy a hacer es que mi base intermedia esa ya la va a tener como la necesito. Entonces, en vez de tener dos tablas que va a ser reserva y override, lo que voy a tener es una tabla donde ya la voy a tener como la necesito, pero la puedes simular eso como la necesito con una vista, ¿se entiende? Pero en la vida real no es bueno crear una vista, sino mejor es crear una base de datos con una tabla que se vea igual como se va a ver la vista que vamos a hacer ahorita. No sé si me comprendes. Sí, sí. A ver, hacé un select de reserva y un select de override para verlo un ratito. Esta de reservation. Una de override igual, ¿no?
¿Sigue compartiendo? Hola. Sí, sí, dale, dale. A ver, trata de ejecutar ambos. Ya. Ahí está. No sé si se puede ver. Sí, sí se ve, pero el ingeniero creo que no está. Ya, a ver, veamos. Entonces, la primera, ¿qué tabla es? Perdón, no lo veo bien. La primera es de reservation. Ya, y la segunda. La segunda es de override. Ya, a ver, vamos a unirla. Se supone que, ¿cuántas reservas hay? Hay 3.000 reservas, si no. Ya, ¿y cuántas override hay? Sí, hay 3.000 reservas y hay 3.000 overrides igual porque hay... Ahí sí. Pero si ahí lo que marca es la cancelación, entonces Solinga las cancelaste, ¿o qué? No tendría chiste, ¿no? Debería de esas 3.000 solo agarrar aleatoriamente, digamos, no sé, por ejemplo, el 20% de las reservas se cancelan, ¿no? En general, en un hotel. Entonces, si el 20% de las reservas se cancelan en general, en una media, en un hotel, solo estoy poniendo un número al azar, ¿no? No estoy diciendo que ocurra así, porque no sé exactamente cuál es el número más o menos adecuado ahí. Pero vamos a suponer que el 20%, entonces, tú agarras y de esas 3.600 al azar las agarras y las anulas, y entonces ahí sería coherente, ¿no? ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, como queremos las 3.000, queremos tener un estado, entonces vamos a suponer, bueno, teóricamente aquí, ¿qué es lo que hago yo? Uno de estas dos tablas y me va a salir ahí. Por ejemplo, las que tengan ahí, le voy a poner confirmadas, las que no tengan, y las que tengan su lado en el lado de override, le voy a poner un cancelada, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya tengo una tabla donde tengo eso y lo puedo llevar, digamos, ¿no? Y ya utilizando eso como un atributo que lo puedo utilizar en la dimensión, el estado, ¿no? Entonces, en función de si no encuentro la anulación de esa, la sumo como confirmada, y si encuentro una que hay allá, la registro como anulada, ¿no? Y listo. Y entonces yo creo una vista donde me aparece con un estado, un campo que está en función de eso. ¿Se comprende la idea? Ahora está más claro. ¿Ya? Y entonces ya ahí, digamos, no puedo utilizar la misma reserva como dimensión y decir voy a ver la reserva por su estado. ¿Por qué? Porque esa vista ya va a tener esa información ahí lista y lo puedo utilizar y decir, la quiero ver con respecto al estado. Y lo que voy a ver allá ya es solo el porcentaje. Y cuando ponga esta dimensión, me va a mostrar el porcentaje. ¿Cuántas el porcentaje fueron canceladas? Me va a hacer 20% están canceladas y 80% están normales. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. A ver, intenta hacer ese ejercicio. Si no lo logra, hacerme acuerdo, sí, al comiencito del día viernes para que le muestre cómo hacerlo, si es que no lo pueden hacer. Ok, listo, ingeniero, gracias. También queríamos mostrarle la... Ya, a ver, para terminar acá, para terminar el primero, porque quiero ver esto, así como lo tienes, deberías tener tres dimensiones en lo de reserva, ¿lo ves? Tres dimensiones, y en este caso son... solo serían dos medidas, uno es la cantidad y el otro porcentaje de reservación. Esto de anuladas no, porque no lo puedes sacar junto. ¿Me entiendes? Aquí se eliminaría el del medio, ¿no? Claro, lo que pasa es que los dos valores no pueden salir juntos. ¿Me entiendes? Porque si lo que estás contando son todas las reservas, uy, el porcentaje va a ser de todas. ¿Me entiendes? ¿Sí? Y este que saldría, digamos, ¿no? No lo puede sacar, lo podría sacar si fuera una dimensión, ¿no? Ahora sí, ahí lo puede sacar. Entonces aquí, en esencia, sería cantidad y porcentaje de reservación lo que tendría. Bueno, no estás tomando en cuenta los montos, lo que habíamos hablado el otro día, ¿eh? Sí. Ya, que también podían ser medidas acá, ¿ya? Pero bueno, eso sería, a ver, sigamos avanzando, vámonos para abajo, para terminar de este. Veamos otro, a ver. Habitaciones. Habitación o factura. Facturas, digamos, ¿no ve? Aquí también puedes hacer las facturas por el huésped, ¿no? Porque puedes ir al este, del lado del este, una sola. Pueden haber muchas facturas, pero una sola reserva, y la reserva está con el huésped, y podías sacar información del huésped también, por si acaso.
Al revés, no, digamos, de reserva no puedes ir hacia factura, porque obvio son muchas, pero de factura hacia reserva, este es una sola, y así que podías unirlo con el huésped, y podías ver la factura con respecto a características. ¿Cuánto ha facturado, por ejemplo, cuánto ha facturado de cosas, de países, de ciertos países, cuánto ha facturado, digamos, puedes verlo también ahí, ¿se entiende o no? Sí, ingeniero, se entiende. Ya aquí otra vez, siguen poniéndole apellidos, digamos, que no corresponden, ¿me entiendes? Ingresos. Si lo que vas a ver son los ingresos y lo quieres ver por habitación, entonces es una dimensión, aquí diría habitación, ¿eh? Ah, lo quiero ver los ingresos por tipo de habitación, pero aquí la medida son los ingresos. ¿Se comprende o no? Entonces debería ser a la derecha ingreso y a la izquierda tipo habitación. Claro, exactamente. Aquí debería haber, lo quiere ver habitación, ¿no? Porque dentro de habitación hay su tipo, su cualquier otra cosa, ¿no? Entonces le llama, quiero ver los ingresos por habitación. Como habitación tiene como atributo tipo, obvio lo voy a ver como por el tipo de habitación, pero si habitación también tiene, no sé, capacidad, puedo ver los ingresos por la capacidad de la habitación, ¿no? O si habitación tiene color, puedo ver también mis ingresos con respecto al color de la habitación, ¿se entiende, no ves? Sí, ya más claro. Ya aquí, por ejemplo, ya serían los ingresos, una medida, luego el porcentaje divisa utilizada. Obvio, sigue siendo aquí, lo que tienes que poner es moneda, otra dimensión moneda. Entonces, quiero ver los ingresos por moneda, y obvio te voy a mostrar, ¿se entiende, no? Sigue, todos estos tres siguen siendo el mismo, es lo mismo. Solo estás midiendo los ingresos, lo quiere ver por hotel, por habitación, por tiempo, por moneda, ¿se entiende? Sí, ok, entendido. A la derecha solo debe haber cosas cuantitativas como ingresos o porcentajes. Y luego la otra que podría ser medida sería el porcentaje. Quieres ver en porcentaje tus ingresos. No lo quieres ver solo en dinero, en monto, sino en porcentaje, ¿no? Pero otra vez, tipo de pago utilizado, aquí es una dimensión, lo quieres ver por porcentaje por hotel. Por ejemplo, si yo lo pongo, quiero ver por porcentaje por hotel, entonces, ¿qué me salía? Los ingresos. El 20% de los ingresos que tuve es por el hotel X. El 30% por el hotel Y, eso es lo que me saldría. No sé si entienden. Ok, ok. Ya, entonces están mezclando, siguen mezclando medidas con perspectivas, ¿no? ¿Ya? Sigamos bajando. Vamos a la segunda etapa, porque esto es parte de la primera nomás. Pero ya están mejor, todavía siguen ahí algunas cosas medio chutas, pero bueno. A ver, veamos en la... Quiero ver la segunda parte. Esto ya es la segunda para los hechos indicadores. A ver, acá veamos uno, el hecho, cantidad de reservas, función agregada con, está bien, digamos, ¿no? Aquí, digamos, son en realidad, ¿me entiendes? Si vas a ver un porcentaje, digamos, ¿no? Es el porcentaje del total, digamos, ¿no? De anulaciones de reserva, digamos, ¿no? Otra vez, se supone que ahí lo que tendrías que hacer es el porcentaje, ¿no? Y esto, el porcentaje de reserva, quiere ver el porcentaje de reserva. Obvio, por anulada no, ya no le pones, es el porcentaje de reserva. El de anuladas o confirmadas no, digamos, ¿no? Y obvio, aquí hay dos funciones agregadas. Para poder sacar ese porcentaje, digamos, ¿no? Necesitas hacer un sum, no un con. ¿Por qué un sum? Sí. Vos mismo lo estás diciendo ahí abajo. El hecho dice la suma de las anulaciones. Sí. Pero es que me equivoqué de palabra, la verdad. Cantidad de anulaciones de reservas y cantidad de reservaciones en realidad. Porque entiendo que suma. Ese porcentaje, digamos, es la cantidad de tuplas que le pone la dimensión dividido entre el total de tuplas. ¿Sí? Y entonces ahí sí, en ese caso estás utilizando un con. Ahora, porque aquí puede ser en términos de dinero o en términos de si es de la cantidad, entonces sería está bien con, pero
poner bien acá, pues para que no se entienda otra cosa. Listo, entendido. Ya, igual acá suma de reservas específicas, una reservación. ¿No ves? Otra vez, ¿me entiendes? Porque es lo mismo acá, ¿no? Es lo mismo. Entonces esto está uno, está de más. Ya, andate más abajo, quiero ver cómo hiciste la correlación del primero, por ejemplo, para ahí explicarle un poco cómo sería en función de lo que quieres. Ya, cantidad de reservas, digamos, ¿sí? Esa cantidad de reserva, obvio, saldría de reservación, ¿no? Pero como lo quieres ver, la dimensión, por ejemplo, quieres ver la dimensión aquí entonces tendrías que encerrarlo los dos. La cantidad tendría que salir de los dos. ¿Se entiende? ¿De los dos qué? De las dos tablas. Entonces, ¿me entiendes, no? Aquí tu cantidad y solo estás marcando uno. En realidad tendrías que marcarlo los dos. ¿Cuáles dos tablas? ¿Reservation y Override? Ajá, porque de ahí vas a sacar esa cantidad, porque vas a unir estas dos para determinar, sacar todas y ver cuáles fueron canceladas y cuáles fueron reservadas, ¿entiendes? Ok, sí, claro. Lo mismo en el caso del porcentaje, van a ser sacadas acá. Obvio, aquí hotel va a estar relacionada con la tabla hotel, digamos, ¿no es? ¿Sí? Y el aquí son las dos, entonces lo que se hace es una flecha y se los encierra los dos. Bueno, el esquema que has utilizado ahí, digamos, ¿no? Sería las dos. La hotel es de las dos tablas estas. Entonces, obvio, no se marque el atributo, porque aquí igual puede haber atributos, sino que es de estas dos tablas en general. Y puedes escoger luego en la granularidad qué atributos vas a tomar de cada una de ellas. Ingeniero, usted mencionó la tabla View, una nueva tabla. Tendríamos que añadirla en este mapeo, ¿no? Sí, pero aquí en este esquema, como es conceptual, estoy diciendo la voy a sacar de estas dos, conceptualmente. Luego ya en los esquemas físicos voy a tener que crear en el intermedio esa tabla donde van a estar unidas estas dos. Pero aquí en el esquema conceptual, porque recién estamos comenzando, entonces dice, bueno, va a salir esas dos, porque ya luego físicamente en el ETL la voy a unir estas dos en una sola. ¿Se entiende o no? Sí, entendido. Tiempo, se supone que ya le aumentaron fecha a la reserva, ¿no? Sí. Ya. Ya. Y a ver, veamos lo de la granularidad que le has puesto acá. La granularidad de este. Claro, este esquema más abajo tenemos que ya especificar qué es lo que vamos a hacer. Un ratito. El siguiente paso, solo para ir viendo que aquí está. La reserva. Exactamente. Estos ID no se los incluye, son solamente los atributos que vas a tomar en cuenta. Esto se supone obvio en. Cuando ya haces el mapeo a las bases de datos, sí se lo incluye porque son atributos que te permiten relacionarlos, pero aquí en la granularidad solo se especifican los datos que vas a utilizar. No es que en la documentación oficial de esto salía que ponía casi todos los atributos de las tablas que estaban relacionadas al hecho. Sí, pero son atributos que te sirven para representar la dimensión. Y obvio, estos ID sí van a estar al final, en el siguiente paso, van a aparecer estos, pero son como atributos, se llama link, atributos que te permiten relacionar. Lo que pasa es que aquí en un esquema en una tabla de hecho tiene tres partes, ¿me explico? En realidad viene un nombre, aquí está el nombre, luego aquí se dividen en dos pedazos, ¿no? Atributos que son link, que son esos ID que te permiten relacionarte, y los otros, los que nos interesan en la tabla de hecho, que son las medidas, ¿me entiendo, Entonces vas a ver que en una tabla de hecho hay tres grupos de, obvio, aquí, esto es donde viene el nombre de la tabla de hecho, aquí vienen los atributos que son link, que te permiten relacionarte con las otras tablas,
y los que son las medidas, no están mezclados. Y luego en las tablas de dimensiones, vas a ver que también acá, digamos, ¿no?, están los atributos que describen la dimensión, ¿no?, que son los que nos interesan, los que vamos a utilizar, pero también están esos atributos que te permiten relacionarte con esto. Pero no se los mezclan. En el modelo conceptual solo se muestran todos los que querrás, pero todos estos. Estos normalmente no se los incluyen. ¿Se entendió? ¿Se entiende? ¿Entendido, ingeniero? Sí, se comprendió, ingeniero. ¿Volvamos? Ok, vuelvo a compartirlo. Ya está bien, aquí estás diciendo el tiempo, vamos a verlo por año, trimestre, semestre, mes, por semana. Le estás diciendo aquí que la dimensión hotel, a ver, andate más arriba. Digamos, la dimensión hotel, aquí por lo que veo estás utilizando el nombre del brand, digamos, ¿no?, y el nombre del hotel, supongo, ¿eh? Son los dos atributos que vas a utilizar en la dimensión hotel. Entonces, lo quiero ver por hotel y por brand del hotel, ¿no?, por la marca, ¿no? Ah, lo quiero ver por el nombre del hotel y por la marca del hotel. Acá. ¿Me entiendes, no? Estos no incluyen porque no le vas a decir lo quiero ver por el ID del hotel y por el ID de la F. No, lo que tienen que decir, ah, lo quiero ver el hotel, lo voy a ver el hotel por hotel o por la marca del hotel, quiero ver. El tiempo lo voy a ver por año, trimestre, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que se indica ahí. ¿Lo entendemos? Sí, se comprende. Ya. No, no sé si los demás entienden, por lo menos a grandes rasgos, esto, digamos, si alguien tiene alguna pregunta, porque ya no nos va a dar tiempo para seguir viendo. O el viernes vamos a dar una revisión. Vamos a comenzar el viernes ya, por favor, para que tengamos un poco más de tiempo, porque vamos a hacer una revisión, digamos, el viernes de esta segunda fase. Vamos a comenzar 2:30, ¿ya? ¿Les parece? El viernes. 2:30. El viernes. Está bien. Okay. Ya, entonces el viernes, a ver, traten de mejorar, porque siguen con algunas cosas ahí raras. Los demás, ¿alguien tiene alguna más pregunta antes que nos vamos? Entonces, la presentación oficial de esta fase 2 es hasta el viernes, ¿no, ingeniero? Sí, hasta el viernes, no va a haber más tiempo. ¿Ya? Okay. El viernes, y el viernes vamos a comenzar más temprano para que nos dé más tiempo de revisar a varios grupos, ¿no? Ingeniero, una pregunta en esa parte de granularidad. Entonces, ¿no es necesario especificar los atributos que no tengan nada que ver a la hora de representar los indicadores, digamos? Sí, sí, no se los pone, solo se ponen los que, por el cual quieres ver el hecho. Ah, quiero ver mi hecho por mes. Ah, quiero ver mi hecho por zona. Quiero ver mi hecho por este. Esos son los que deben. Y obvio, los que no me interesan no los pongo. Ya, listo. Gracias. Ya. ¿Listo? Ya pues, señores, entonces nos vemos el viernes. Que estén bien.